Hola de nuevo, los estamos saludando para hablarles sobre las vías del NUS, una mega obra que conectará Medellín con el nordeste antioqueño y la costa caribe, con lo cual se dinamizará la movilidad y la economía de la región. El día de hoy estaremos haciendo un recorrido con el gerente del proyecto para conocer el estado de la obra, que ya se encuentra bastante adelantada, con dos de sus unidades funcionales ya terminadas. El día de hoy estamos arrancando con todo el equipo técnico y financiero de la concesión, un recorrido. Vamos a estar en las obras críticas, en el avance del proyecto. Hoy, en este momento, arrancamos aquí en el CCO, donde termina la unidad funcional 1. Vamos a estar en los túneles, en especial muy enfocados al avance de los equipos electromecánicos, porque en nuestros túneles ya se terminó la obra civil. Vamos a visitar una obra muy importante, que es el puente sobre la quebrada Santa Gertrudis, un puente de los más largos que va a tener o que tiene la concesión. El día de hoy estamos cumpliendo un hito relevante en esta infraestructura, entonces esperamos pues que nos acompañen durante este importante recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Estamos en el centro de operaciones de la concesión, conocido como CCO. Estas instalaciones, esta infraestructura está localizada en la terminación de la unidad funcional 1 y donde arranca la unidad funcional 2. En este espacio que acabamos de recorrer quedan todas las instalaciones para la operación de la concesión. ¿Quiénes me acompañan? La ingeniera Catalina Sierra es la ingeniera que está construyendo estas instalaciones, y la ingeniera Tatiana Guillén es el profesional que va a estar dirigiendo la operación y mantenimiento de toda la concesión. Estas instalaciones tienen una gran relevancia para la operación y mantenimiento de nuestra concesión. Desde aquí, desde este cuarto donde nos encontramos, se va a operar a futuro los túneles, las emergencias, se van a atender cualquier cosa que ocurra dentro de toda la concesión, desde Bello hasta San José del NUS. Entonces, en este sitio va a ser el centro de operaciones principal, con unas bases, con una serie de cosas que ya enseguida nos explica Tatiana. Por ahora quisiera que la ingeniera Catalina nos contara simplemente cuánto área hay construida, cuánto tiempo duraron haciéndolo y aproximadamente en cuánto tiempo ya vamos a tener aquí esto en funcionamiento. La construcción duró aproximadamente 8 meses y es un área entre parqueaderos, área de servicios y centros de control de 2.500 metros. En ellos encontramos en la parte superior cafeterías, atención a la comunidad, y en la parte inferior todas las oficinas referentes al manejo de la concesión. Eso está para entregar a finales del mes de marzo y principios de abril. Ahora, Tatiana, por favor, cuéntanos un poquito cómo es la, qué sistemas y qué se va a operar desde este salón donde nos encontramos en este momento. Desde estas oficinas, la concesión Vías del NUS realizará la operación de los dos túneles de la quiebra y de todas las vías a cielo abierto. Tendremos el servicio de atención de accidentes e incidentes a través de las líneas de emergencia o a través de todos los sistemas SOS instalados en todo el tramo concesionado. Tendremos servicios de grúas, carro taller, ambulancias, cama bajas para atender emergencias, accidentes e incidentes. Como pueden observar a nuestras espaldas, será instalado todo el sistema de VideoWall, a través del cual las niñas de radiooperación tendrán control de todo el túnel y de todas las vías a cielo abierto. Detectarán cualquier accidente, cualquier emergencia y atenderán las llamadas a través de la línea y a través de los sistemas SOS de la concesión. Este es el corazón de la concesión, estamos en el centro de operaciones. Desde aquí se va a poder observar absolutamente todo lo que pase, tanto a cielo abierto, pero en especial dentro de los túneles, donde cualquier incidente o accidente puede ser de alto riesgo. Esto es la importancia de este sitio en el que nos encontramos. Gracias.
A diferencia de otros proyectos de infraestructura que se adelantan en el país, la construcción de las vías del NUS avanza a pasos agigantados y se ha cumplido con los cronogramas de trabajo de manera eficiente, gracias al esfuerzo de todo el equipo humano que participa en esta mega obra. Estamos en la galería número 4 que conecta los dos túneles de la Quiebra. En el salón que nos encontramos en este momento es donde llega, se opera y se maneja toda la media tensión, que básicamente es donde se controla la energía reactiva y donde se operan los ventiladores que operan cerca de esta galería de 500 a 500 metros por este túnel y de 500 a 500 por este túnel que está a mis espaldas. Adicionalmente, esta galería, en caso de una emergencia, sirve para conectar obviamente el túnel norte con el túnel sur y viceversa. En total hay una galería cada 500 metros, o sea que tenemos 6 galerías en totales. Vamos a parar enseguida en una galería donde ya tenemos inclusive montada la iluminación, porque esta iluminación es provisional. A estos equipos todavía les falta el proceso de conectar a ellos toda la automatización. Esto está en proceso constructivo, por decirlo algo. Nosotros tenemos aproximadamente 2 meses más para terminar de instalar aquí estos equipos en la galería número 4. Son 8 galerías en total, 6 que tienen subestación, más subestaciones que van afuera del túnel en cada portal. Hay una subestación en el Limón y hay una subestación allá en Santiago. Estamos ya en la última subestación, mirando el túnel en el sentido hacia el norte, o sea, cerca al portal del Limón. Es la subestación número 6. ¿Por qué paramos aquí en particular y estamos haciendo esta visita? El día de ayer se prendió la iluminación, que la pueden ver a mis espaldas, conectada provisionalmente a una planta eléctrica, porque todavía la energía definitiva no la tenemos en los túneles, pero por primera vez ya tenemos la iluminación definitiva, como la pueden observar aquí en este momento. Adicionalmente a eso, en este punto en especial, ya tenemos todos los equipos de control en esta subestación conectados y operativos. Obviamente falta la conexión, como les dije, a la energía definitiva. Esta es la razón de la visita, venir a verificar el avance de los montajes, venir a verificar la recontraincendios, el sistema de comunicaciones y desde luego el avance del montaje de todos los equipos electromecánicos que le van a dar operatividad a nuestro par de túneles. Los equipos electromecánicos fundamentales que sirven en la operación de estos dos túneles tan relevantes son la energía y la potencia, porque permanentemente tiene que haber energía y los sistemas todos necesitan la potencia. Por ejemplo, la iluminación necesita potencia, la red contra incendios necesita potencia, todos los sistemas de comunicaciones necesitan energía. Ese es el primer sistema principal. El otro sistema es toda la automatización. ¿Por qué? Toda la señalización funciona automatizada, toda la iluminación es automatizada dependiendo el nivel de iluminación que se requiera. El sistema contra incendios de alarma en caso de incidentes es automatizado, entonces todos los sistemas van controlados por una fibra óptica que llevan las comunicaciones a un sistema de control que queda en el CCO. Seguimos en Abriendo Caminos, conociendo los grandes avances de las vías del NUS, en un recorrido que recientemente hicimos con el gerente del proyecto. Por último, tenemos dos sistemas no tan relevantes, pero sí muy importantes en caso de problemas. Uno, red contra incendios. Los túneles tienen tubería en caso de un incidente y una red contra incendios que funciona permanentemente en caso de cualquier, pues,
situación que no esperemos que suceda, pero pueda suceder dentro de los túneles, y desde luego el sistema de ventilación. Estos túneles tienen que estar ventilados las 24 horas del día, y dependiendo la cantidad de tráfico que esté pasando, hay que aumentar la potencia de esta ventilación. Entonces el último sistema es todo el sistema de ventilación. Ya como ustedes vieron y pueden enfocar enseguida, en este momento estamos debajo de un ventilador que va a funcionar definitivamente. Son 16 pares de ventiladores en los dos túneles que van a quedar definitivamente. Ese es todo el paquete de sistemas del equipo electromecánico. Esto es un punto de SOS. Aquí se puede llamar al centro de controles en caso de que alguien vea un accidente e informar que ocurrió algo dentro del túnel. Y es un punto donde hay un hidrante y podemos conectarnos en caso de un incendio. Todo el túnel por estos cárcamos trae agua, que en caso de que se presente alguna, la gente de operaciones pueda entrar por la galería y activar y obviamente sofocar el incendio. Estos gabinetes los van a encontrar cada 500 metros en los dos túneles. Por norma deben estar ubicados y tienen señales de alarma, porque el cableado tiene la oportunidad de detectar el incendio y prender una alarma. En caso de requerir prender una alarma, la gente de operaciones vendría a apagar el incendio en estos sitios. El otro túnel sirve de evacuación y también para que ingrese el personal que va a utilizar estos equipos para apagar el incendio. Este es uno de los ventiladores, son marca Citron. Son ventiladores fabricados en Chile, de una empresa de tecnología española, nacidos y diseñados en Alemania. Son los ventiladores más comerciales y de mejor calidad que hay en el mundo. Van dos pares frente a cada subestación. Este par falta por montarse ya. De aquí no lo vemos, pero el otro ventilador ya está allí montado. Estos ventiladores deben estar, como les dije, yo prendí a las 24 horas, porque las 24 horas se produce CO2 por los vehículos dentro del túnel. Son ventiladores que tienen variador de potencia y yo les puedo incrementar la cantidad o el volumen de ventilación para que operen recuerdo los requerimientos. Y en un caso de que por el túnel pasen muchos vehículos, estos ventiladores pueden aumentar, pues desde luego tienen la capacidad de tener variadores para que la energía les permita simplemente ventilar más. En total son 16 ventiladores de estos. Y hagamos por ahora una pausa en el recorrido por la obra para conocer a Carlos Mario Serna, otra de las personas que con su trabajo diario contribuye a que este gran proyecto llegue a feliz término. Vivo en Cisneros, barrio El Platino, tengo 24 años, hace aproximadamente 2 años y medio estoy trabajando en la empresa SP Ingeniero, que hace parte de la concesión Vinus, que está construyendo esta doble calzada tramo 2. Me hice inscribir en Vinus, mandé la hoja de vida acá a la empresa, me llamaron. En el sentido, cuando comencé fueron muy poquitas los compañeros que comenzamos haciendo las oficinas, pues todos los detallitos de la oficina, de los talleres, del almacén, así por el estilo. Me inscribí también en la brigada de emergencia de la empresa SP Ingeniero, con la que estoy actualmente trabajando. He tenido varios cursos de altura, también me gusta mucho la altura, en el sentido que armamos el almacén, el taller de mecánica. Pues en este trabajo me he sentido bien, he tenido la oportunidad de trabajar con excelentes personas, trabajadoras, que en este momento yo estoy a cargo de un pequeño grupo de compañeros que somos 4 o 5 con mi persona. Yo el que los dirijo, el que muchachos vamos a hacer drenes, les reparto las actividades que hay en el día para hacer, porque en el día hay muchas cosas diferentes que hacer, como cortahierro,
tubería, armar corbatas, armar plantillas para las cunetas, para las rondas de coronación. Ah, que necesitamos un trabajo en alturas. Yo estoy certificado en altura. También soy, de los compañeros que trabajan conmigo, soy el único que puede cortar en caliente, porque he hecho los cursos que ha dado la empresa en el sentido de cortar con tronzadora, pulidora, taladro, hilting, así por el estilo. Y uno en ese sentido de tantas capacitaciones, uno aprende mucho, en el sentido de carpintería, tubería, de fleja hierro, de formalesear. Uno aprende cualquier cosa que hay en la vida, le sirve para uno, cualquier cosa que uno haga le sirve para uno aprender más y capacitarse más como persona y como trabajador. Yo como habitante de Cisneros, pues opino que va a mejorar mucho en el sentido de que va a quedar la ciudad más cerquita para trabajar incluso, o proyectarte como en el estudio. Ah, que necesito viajar a estudiar, nos va a quedar más cerquita Medellín, así por el estilo. El tráfico en Cisneros en este momento es complicado porque la calle es un poco angosta y en el sentido de que hay muchas mulas. Entonces va a mejorar mucho la tranquilidad de nosotros los cisnereños, en el sentido de que ya no van a haber tanto accidentes, tanto reguero de ACPM, en el sentido de los carros que, o tantos carros que se quedan varados, así por el estilo, y forman un taco impresionante. Entonces esta doble calzada va a mejorar mucho la tranquilidad de nosotros los cisnereños. La gente de Cisneros está muy sorprendida porque ve esta doble calzada muy avanzada, ve el sentido, el reflejo de tanto esfuerzo que le hemos metido a la doble calzada, que un buen reflejo a nivel de movilidad, de seguridad hacia nosotros los trabajadores, hacia nosotros los cisnereños y para la gente que también utiliza la vía. Una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque en el sentido de que todo lo que hemos trabajado los compañeros, nosotros, se ve reflejado en una cosa hermosa que es la doble calzada, así por el estilo. Eso es algo impresionante, sinceramente, porque la doble calzada es una maravillosa obra. Y veamos ahora la última parada que hicimos con el gerente de Vinus en este recorrido para conocer los principales avances del proyecto. Estamos en la unidad funcional número 4, en la quebrada Santa Gertrudis, municipio de Cisneros. ¿Cuál es la relevancia de este momento? La obra o el puente sobre el cual estamos parados es el puente o la infraestructura más importante y más relevante y más crítica de esta unidad funcional. El día de hoy que estoy haciendo esta visita, estoy junto a la ingeniera directora de esta unidad funcional, la ingeniera Catherine. Uno, nos va a contar las especificaciones técnicas que tiene esta obra, y dos, el día de hoy vamos a hacer el empate del segundo puente. Este puente sobre el que estamos parados fue empatado hace más o menos 10 días. El puente que está a mis espaldas se queda empatado el día de hoy. Esta es la importancia de que yo esté aquí con mi grupo de trabajo visitando este tramo del proyecto. Por favor, Catherine, cuéntenos las especificaciones técnicas del puente. Bueno, entonces tenemos dos puentes de voladizo sucesivo, son unos mellizos de 210 metros. El puente derecho lo empalmamos el sábado, hace 10 días aproximadamente, con en la dovela 19 que tiene el puente derecho. Hoy estamos empalmando el puente izquierdo que tiene 16 dovelas. El gálibo aproximado de este puente frente al río, pues digamos que la altura desde el río son 30 metros de longitud. Eso es lo que tenemos en estos puentes de voladizo sucesivos. Es la obra más importante de esta unidad funcional, la más crítica. Por lo tanto, para el proyecto es un hito que estemos empalmando esto el día de hoy.
porque era la obra que cualquier demora que tuviera su construcción hubiera atrasado la terminación de la unidad funcional. Afortunadamente ya empatamos a tiempo, ahora lo que falta es pavimentar, colocar barandas, señalizar los puentes, hacer los empates con la vía existente, y, que ya son obras de adecuación, pero lo más crítico es lograr empatar el frente del puente que viene acá con el frente que viene acá, y esto es lo que está sucediendo en el puente izquierdo el día de hoy, porque este puente, como les dije, se empató ya hace 10 días. Bueno, la unidad funcional 4, lo que es el empalme de la unidad funcional 4A, ya vamos con pavimentos y estructura de pavimento hasta el empalme del puente Santa Gertrudis, es decir, estamos en un 90% de la ejecución como tal de la unidad funcional 4A. Este puente es el inicio de la unidad funcional 4B, nos queda el empalme del puente con la vía como tal y estamos en promedio en un 60% de ejecución de esta unidad funcional. Nosotros esperamos tener en este semestre terminada toda la unidad funcional. En este momento, ya después de haber observado y visitado muy satisfactoriamente el avance que tienen en varias de las unidades funcionales del proyecto, podemos hacer un balance de lo que ha sido esta ejecución durante estos 4 años. Ya tenemos el proyecto por encima de un 90% de avance. Estamos próximos, pues, durante este año a terminar ya todas las obras de construcción de las vías e infraestructura de operación. Estamos en este momento en el CCO, el Centro de Operaciones de todo el proyecto, donde va a haber áreas de servicio y se va a atender a la comunidad y en general a los usuarios de la vía, de toda la infraestructura. También pudimos conocer el avance de los equipos electromecánicos dentro de los túneles, de relevancia por la seguridad y operación de estos durante el funcionamiento de las vías. También estuvimos visitando la unidad funcional 4 y visitando en especial el puente sobre la quebrada Santa Gertrudis, un puente de 241 metros de longitud, que justamente el día que estuvimos, o sea, el día de hoy, pudimos ver la terminación y el empalme de uno de estos dos puentes, una calzada, porque la otra ya estaba terminada. El balance no podía ser mejor. Durante este año vamos a entrar en operación. Ya el Gobierno Nacional nos recibió la Unidad Funcional 2 y la Unidad Funcional 5. Estamos en vísperas de entregar la próxima Unidad Funcional, que serían los túneles, la 3, y la entrega posterior de la Unidad Funcional 1 y el recibo de toda la infraestructura de acto vial para ya entrar en operación de todo el proyecto hacia mitad del año. El avance, como les dije, es un avance por encima inclusive del programado. Ya tenemos más del 90% de avance y todo se está dando para que el proyecto entre felizmente a operación durante el segundo semestre de este año. Y así llegamos al final de una nueva emisión de Abriendo Caminos, el programa de las vías del NUS. Les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a que conozcan más sobre el proyecto ingresando a la página www.vinus.com.co. Nos vemos en una próxima oportunidad.